Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al mundo apasionante de los videojuegos. Hoy estamos aquí en directo en Twitch para seguir nuestra aventura de Hogwarts Legacy y vamos por el nivel 29 y antes de nada pues pegar un saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros seguidores de Telegram, nuestros seguidores de YouTube y en general a todo el mundo pues que se pasa por el canal para vernos. Queremos también pues yo mismo, que ahora estoy yo solo. El otro día estuve con mi compañero 10K y luego hicimos ahí un directo y la verdad es que tuvimos muy buena acogida y nada, intentaremos ahora pues tener siempre un directito a la semana, los dos juntos, pues para un poquito pues para esclarecer vuestras dudas respecto a cositas de pues de la Nintendo Switch, del retro, de los videojuegos en general. De acuerdo, y de paso pues nada, hablaremos también de noticias que hayan pasado durante la semana, algo importante y con vuestra colaboración, pues todo lo que preguntéis gustosamente lo responderemos. Bueno, sin más, voy a continuar la aventura que la llevo ya bastante avanzadita. Es mi primer directo de Hogwarts Legacy en Twitch, pero ya estamos en el nivel 29 y nada, y vamos a ver qué tal la aventura. También pues dar un saludo a todos los canales que nos apoyan también, como es el de BlackNeon87, que os invito a que le sigáis también aquí en Twitch. Es el que hizo la proeza de estar 72 horas jugando seguidas al Hogwarts Legacy, aunque al final no le dejaron y hizo 40. Pero bueno, os invito también a que le sigáis. Y nada, vamos hacia adelante. Vamos a ver lo que nos toca ahora. Vamos haciendo pues lo que son misiones secundarias y cositas así. Y ahora pues como vemos pues hemos cambiado de estación, ¿vale? Ahora ya estamos en invierno y está todo nevadito. La verdad es que es un detalle muy guapo del juego. Ya me han dado también el tema de la montura. Y vamos a ver un poquito lo que nos depara ahora. Vamos a hacer una misión secundaria que tenemos aquí en el restaurante Las Tres Escobas. Vamos allá. Y nada, y eso. Y contadme vosotros también que si le estáis dando al jueguecito o aún no lo habéis dado. La verdad es que os lo recomiendo. Está muy, muy, muy chulo. Y nada, decirme también si se escucha bien, si no se escucha bien, si se escucha bien el juego. Espero que Mary y sus vecinos no estén heridos. Vamos a hablar. Disculpe, señor, ¿se encuentra bien? Por poco, pero no quiero molestar a los alumnos con mis aflicciones. Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. Es cierto, me llamo Chris Pindan. Una aldea preciosa, con unos jardines impresionantes. El otro día el profeta publicó un artículo sobre sus bellos setos. Antes de empezar, tengo que preguntártelo. ¿Te dan miedo las arañas? Pues la verdad es que sí. Mira, lo voy a decir la verdad porque verdaderamente le tengo miedo a las arañas. He matado últimamente, pero las arañas me aterran. Pues qué suerte. Parece que hasta cierto punto has podido superar tus miedos. Creo que no te va a gustar lo que te voy a decir. Esos seres espantosos han tomado la aldea y se comportan de un modo inusualmente agresivo. Me preocupan mis clientes, sí, pero parece que la mayoría de los residentes de la aldea se han puesto a salvo. Pero temo por mi amiga Mary. No sé nada de ella y tengo miedo de que esté atrapada en su casa. Es comprensible. ¿Por qué no va a ver cómo está? Lo haría, pero tengo un miedo atroz a esos bichos de ocho patas y a diferencia de ti, no parece que pueda superarlo. No sé qué hacer. ¿Sabes de alguien que pudiera ayudar a Mary? Yo mismo iré. Señor Dan. Sí, por favor. Avísame si sabes de alguien lo bastante valiente para ayudar. Gracias. Encontrarán Aranshire, al suroeste de Hogsmeade, justo debajo de la estación de tren. Vale, pues vamos para allá. Vamos a Hogsmeade, a la estación de tren. Vale, pues 600 metros. Y nada, como he puesto en el enunciado, me han dado ya la montura de volar, que la vamos a probar ahora, para que veáis. Está muy guapa. Es un placer volar con ella. Aquí está. Me apetece hacer turismo. Buenas noches, John. ¿Qué tal?
Estoy con unos amigos, pero pasa a saludar. Muy bien, pues un saludo. Pásalo bien y ya sabes, bro, aquí estamos. A ver cuándo te traen tu gráfica nueva y le damos. La verdad es que, como estaba diciendo, es un placer volar. O sea, mola mogollón. Mirad qué parajes. Está, vamos, está guapísimo. Vamos ahí a donde nos han mandado. Y aquí estamos echando unas partidas, a ver, avanzando el Hogwarts. Ya sé que tú ya te las has pasado, pero vamos a ver si vamos avanzando, que yo me he entretenido mucho buscando secretos, historias, por eso tengo un nivel avanzado, pero la historia no, la verdad. He estado estudiando el libro de hechizos de Salazar Slytherin. Reúnete conmigo en la bóveda. He encontrado. Vale, Sebastián Slow me pide también que vaya, pero vamos a hacer la misioncita esta. Que esto aquí. Debe de ser Aransair. ¡Arresto, modo incendio! ¡Es pelear! Vamos allá. ¡De protego! ¡Defiendo! ¡Descendo! ¡Confringo! ¡Lazio! Son aún más agresivos que el tenis. ¡Defiendo! ¡Venga, hombre! ¡Confringo! Vale, vamos a ir tirándole cosas. Yepa, 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 yepa. Venga, levanta, levanta, levanta. Vale. Protego. Confirmo. Si no paran de salir estas cabronas. Yepa. Han venido con pocas. Confringo, descendo. Vale, ya está todo. Creo que ya no queda ni una. Vale, pues ya me contarás, John, ya me contarás. Cuando me dices eso, malas noticias son. Pero bueno, te agradezco que te hayas pasado a saludar. Venga, disfruta de tu reunión con los colegas. Vamos a ver. Tengo que encontrar a la Mary. ¡Rebelio! Aquí parece que hay algo. Hostia, está cogida con... Tiene que ser Mary. Pobrecilla. Si Mary estaba criando estas cosas en su sótano, significa que habrá más ahí debajo. Si quiero acabar con esto, tendré que destruir todas las arañas del sótano. Pues vaya. Más arañas. Vamos a ver. ¡Rebelio! Vale. El sótano está ahí atrás. Voy a subir aquí a ver si hay algo para coger. No hay nada para coger. Y vamos a ir al sótano. Bueno, pues decidme si se escucha bien, porque hay veces que hay problemas con Twitch. Si es aquí donde Mary criaba las arañas, ya no están. ¡Rebelio! Y fijaros que el juego, lo que está de guapo es que tienen las secundarias, pero están tan guapas hechas que es que mola hacerlas, pues ¿no es? Mal. Esas arañas se han ido a alguna parte. Pues ahora vamos a buscarlas. Una escalera. No sé si quiero ver a dónde va.
no nos queda otro remedio. Para lo que pueda encontrar ahí abajo. Mira que me dan asquito las arañas, de verdad. Sé que padezco de aracnofobia, seguro. Sacos de huevos. Tengo que encontrarlos y destruirlos antes de que empeoren las cosas. Me voy a cambiar un de esto de aquí. Un hechizo. Que quiero. En este quiero este. Y en este. Voy a quitar este, no, porque tiene morado. Este del fuego, que no me hace mucho. Y le pongo este. Vale. Vamos allá. ¡Qué asco, por Dios! Morir, cabronas. Venga, muere. Ahí estamos. Ahí está. No te parece que seas una gran araña letal. A ver si llegamos al 30. Un saco de huevos menos. Debería destruir el resto. Y aquí tengo cosita para coger. Bien. Joder, pero tú, ¿de dónde...? Pues la verdad es que mucho daño la mierda esta no le hace. Vamos allá. Confringo. Esto no se va. Detesto pensar que pueden verme a mí y yo no a ellos. ¿Y por aquí a dónde se va? Ah, vale, así a un cofrecito. Yo siempre recomiendo que recojáis. Ya ha aparecido otra por ahí. Que recojáis todo. O sea, todo rebuscado bien. Que luego hace falta todo. Hace falta dinero, hace falta. A vuestros padres no les va a hacer gracia. ¡Confringo! Crucio. Descendo. Divino. Confío. Descendo. Qué asco era, la verdad. Vale, fuera todo. Vamos a destruir todos los huevos. Venga, fuera, fuera, fuera. Tengo que destruir todos los sacos. Fijaros si estoy avanzado en el nivel, que todo lo que me dan es que no me sirve. O sea, me da una rabia. Todo lo que me dan no me sirve. Vale, perfecto. Aquí ya lo he hecho todo. Volvamos para afuera. Y ahora me tocará. Este sitio, pero no lo puedo romper. Vale, nos tocará ir por aquí. Para dar la vuelta por arriba. Vale, ya he encontrado, me quedan. Defiendo. Defiendo, protego. Confringo.
Hay que estar atento siempre al proteo este. Oh, te sale la aureola esa amarilla. ¡Yepa! Ahí estamos. Con frío. ¡Que te quites! Demasiado ha durado esto. Pues sí, la verdad. ¡Rebelio! ¿Por aquí por donde hemos subido? Más huevos. Vale, 11. Me faltará uno. Ahí está, seguro. Esos eran los últimos huevos de araña. Vale. Venga, oro, oro. Y este, por fin he encontrado un lugar ideal para criar mi colonia de arañas. Encima. Y encima he estado delante de mis narices todo el tiempo, mi sótano. ¿Por qué no se me ocurriría antes? Creo que ya sé lo que le sucedió a Mary Portman. Estaba criando a las arañas. Vale, tengo que volver aquí. Me lanzaré por aquí, que llego antes. Ahí estamos. ¡Ostras! La última araña. Te voy a dar lo tuyo. Con Fringo. Venga, muere. Mira, la he metido ahí. La he bugueado un poquito. De... Espérate que mate a la pequeñaja. Vale. Vale. Ya está muerta. El susto me ha dado la cabrona. Vale. Espera. Ahí está la última. Y está enfadada. ¡Difundo! ¡Comprendo! ¡Defendo! Después de eso voy a tener pesadillas para toda la vida. Pues sí. ¡Crucio! ¡Comprendo! ¡Difundo! Venga, dale. ¡Defendo! ¡Uy! Ha desaparecido por aquí. Ay. Joder. Es pelearnos. Solo me queda esa. ¿Dónde estás? Flipendo. Vale. Parece que ya están todas muertas. Rebelio. No hay nada por aquí, sí, aquí. Muy bien, pues nada, ya nos hemos matado a las arañas y ahora vamos a ver lo que nos dicen ahora. Vuelve a Hogsmeade, vale, pero es que tengo... Lo malo es que no puedo viajar rápido desde dentro. Tengo que ir hasta la entrada de la cueva. Pero bueno, tampoco hemos avanzado tanto. Mira, aquí hay un cofre que me había dejado. Bien, me viene bien. No, 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 no. Fuera. Abuela leche. Ostras, que me estoy aquí armando un lío. Por aquí. No. Rebelio. Vale, vamos.
Vamos a seguir el mapa, que para eso está. Vale, sigamos. Ahora por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Y ahora tenemos que ir a Hogsmeade a hablar, supongo que con el tipo que... Y le tendremos que decir lo que le ha pasado a la Mary. Que está reventada. Vale, pues... Volamos otra vez. Es hora de ir de paseo. ¿Cómo mola este de volar? Es que hasta te quedas tonto que empiezas a hacer así con la cabeza y todo cuando vas de un lado para otro, como si estuvieras encima de él. ¡Allá vamos! Claro que sí. ¿Cómo te gusta el caballito? Voy a tener que bajar antes. Voy a bajar aquí. Ahí bajamos. Y la guardamos. Que por cierto, hoy me he visto la película de Animales Fantásticos, la 1. He visto la 1 para ver la 2 y la 3. Y la verdad es que me ha molado mogollón. La vi una vez, pero ya ni me acordaba. Y está guapísima. O sea, la primera vez no me gustó nada, pero en esta está guapísima. Vale, pues vamos a ver. Que hablemos con el tío del bar. Imagino que tendrás tus razones, pero allanar vale. La casa de Alfred. Señor Dan. Señor Dan. Tengo novedades. Gracias a Merlín. ¿Y mi dulce amiga Mel? Voy a poner que es por la avaricia, ¿vale? Más que nada es porque empezó ahí a criar arañas, arañas, arañas. Parece que la pobre Mary criaba arañas en su propia casa para lucrarse y subestimó mucho su tendencia a multiplicarse. ¿Veis? Oh, Mary, ¿en qué turbia argucia estabas implicada? Si necesitaba ayuda financiera, ¿podría haber acudido a mí? No se lo merecía. Pocos lo hacen. Lo siento por tu amiga. Pero te tranquilizará saber que he eliminado todas las arañas. Ya es seguro volver. ¿Tú? ¿Te has librado de las arañas? Sí. Me cuesta creerlo, pero es todo un alivio. Entiendo pues para allá, míralo. Que la prioridad es ayudar a reconstruir la aldea. Supongo que no tengo nada que temer de unas arañas muertas. Ese es el espíritu. Le deseo mucha suerte. Gracias de nuevo por lo que has hecho. Te mantendré al corriente de la... Hola, Carol, tú. Me alegro. Buenas. De haber podido ayudar. Un saludo, gracias y por estar aquí. Su la próxima vez que esté en Aransley. Aquí estamos liados con el Hogwarts Legacy. Por la difunta Mary. Vale. Yo creo que con esta ya vamos a llegar al 30. A ver. No, nos quedaremos a poquito. Vale, aún nos falta un poquito. Vale, pues ahora vamos a ver el mapa porque tengo otra que tengo que hacer aquí. Y vamos a viajar. Pues nada, aquí estamos, Carol. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí echando un ratillo. ¿Qué? ¿Tú lo estáis jugando? Decidme, contadme si lo habéis probado, si lo estáis jugando o estáis esperando alguna plataforma en particular, porque como PlayStation 4 y Switch salen un poquitín más tarde. Vale, vamos a ver. A ver aquí qué nos depara esta misión. Disculpa, ¿podría pedirte un favor? Hola. Dime. ¿Hay algo en lo que la pueda ayudar? Hola, ¿qué tal? Soy Sakarissa Tagbot y tengo una propuesta de negocios que te interesará mucho. Quizá te sorprenda que alguien de alta alcurnia como yo se dedique a negociar, pero lo hago para ayudar a los menos afortunados. Ah, ¿no has jugado? Pues...
Ah, eres más de tiros. Bueno, pues también como yo. Yo también le suelo dar al Call of Duty, al Fortnite, al Destiny. La verdad es que los shooters me encantan, además. Quedo con colegas que también lo streamearé cuando eso. Y estás invitada, ¿eh? Si quieres jugar. Ah, tú juegas al Battlefield. No está mal. Yo también jugaba mucho al Battlefield, pero es que como el 4 no ha salido ninguno. Luego el 1 no estaba mal. Y luego el Battlefield este es que tuvo muchos fallos. Ahora supongo que lo habrán arreglado, pero me gusta más el Call of Duty, la verdad. Jugamos mucho a Warzone, DMZ o al propio Call of Duty. Eres increíblemente amable. Pues no has visto nada. Estoy experimentando con una nueva crema embellecedora. Esa crema librará a la escuela de las pústulas grasientas y espantosas que plagan a nuestros compañeros pubescentes. Pues sí, si va Pero algo me quedé mejor, sin pues el sí, porque el ingrediente juego clave. merecía la pena. Yo Húsquedo me o lo compré y todo, lo tubérculo. tengo comprado, Los pero uff, nubotubérculos la crecen en verdad el es bosque que prohibido. era todo Ojalá bugs y pudiera bugs pagar a y ya alguien está. para que los recogiera por mí. Pues a ver si echamos unas partidas. Puedo intentar buscarle algunos si tengo tiempo. Maravilloso. Lo haría yo, pero no me apetece. Solo necesito unos bubotubérculos. Son silvestres, así que tendrás que buscar por ahí. Vale, pues vamos a buscar los Nuestros compañeros bubotubérculos. afectados cuentan contigo, así que no te demores. Quita manchas. Vale, voy a Al ir un bosque momento prohibido. aquí a las opciones de... Que voy a... Este voy a poner balanceado porque es que no... No sé qué pasa, que me está yendo así un poquito a tirones al estar grabando. Sí, eso está hecho. Además, por aquí, bueno, por aquí no, pero si eso nos damos los IDs o algo y ya te digo que sin ningún problema, echamos unas partidas. Entonces, en ese grupo, entonces el día que hagamos directo, si quieres unirte y todo, estás invitada. Si tienes, a ver si tienes el cal, si no, convencer a los colegas a que vuelvan al Battlefield va a ser un poco complicado, pero bueno, lo intentaremos. Lo intentaré por mi parte. Vamos a ver. Vale, ya estaba todo. Vamos a buscar estos ¿Tubérculos? tubérculos. Espero que valga la pena. Se está haciendo de noche, pero veo un poco oscuro todo, ¿no? No me gusta nada cómo va. Es que me da mucha rabia. El juego, la verdad es que me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia. Pero bueno, vamos a ver. Vale, parece que va un poquito mejor. Vamos a ver. A ver. Ah, no juegas a él. Pues tienes que darle una oportunidad, que la verdad es que está muy guapo. Aparte, bueno, si el Warzone y el DMZ son gratuitos, la verdad es que lo recomiendo. Por lo menos el de este año, el del año pasado estaba muy bien. A mí el anterior, ese del Vanguard, uff, odioso. Es que a mí lo de la Guerra Fría y la guerra de antes, de estas de 1942, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no me gustan nada. Vale, a ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué me han dicho? Vale, aquí. Mira, esta vez voy a cogerlas. No, no puedo coger aún la escoba. Voy a ver Habrá un sitio. si puedo viajar rápido. Sí, tengo este lado. Vamos aquí. Y nada, el Hogwarts Legacy, la verdad es que lo Es un recomiendo. placer verte, Tengo ya joven. colegas que ya se la han pasado y muchos que han ido directo. Les ha durado 25 horas. Yo llevo 32. Y Parece aún un me lugar falta sacado de un cuento. más de la mitad de la aventura. Pero es que los Esto juegos hay que podría ser peligroso disfrutarlos. si no tengo cuidado. Vamos a coger la escobita esta vez.
Sí que es cierto que parece. Me da la sensación que la escobita va un poquito más rápido. Aquí atravesando árboles a toda pastilla. Como me encuentro una montaña. Madre mía, cuánta vegetación me he encontrado. Que no me he enterado. Aquí es donde Sakarisa dijo que fuera. ¿Dónde están esos bubotubérculos? Ostras, aquí está llenito de... Vale. Encuentra 5 bubertures. ¡Rebelio! Creo que es eso azul que me está marcando. Pero me dejáis pasar. Vale, ya tengo uno. Solo 4 más, menos mal. ¿Cuántos llevo? 2. Ya voy a ayudar a estos. Arresto un momento. Es pelear. Está un ogro aquí. Vamos a darle al troll este de nivel 30. Voilà, voilà, el troll este. ¡Ey! Vale, vale, tranquilo. ¡Uf! ¡Defiendo! ¡Comprendo! ¡Defiendo! A tomar por saco te vas a ir. Vale. ¡Rebelio! Vale, pues vamos a seguir buscando los mugos esos. Puñete las arañitas otra vez. Vale, aquí hay otro musgo más. El lobo. Lo siento, lobo, ahí vas. ¿Son tus juegos favoritos? Los míos también, la verdad es que como el Battlefield 4 no ha habido ninguno de los Battlefield. Y Call of Duty, la verdad es que menos los futuristas y los de antaño, me gustan todos. Vamos a ver. 5, 3, 4, 5, venga va, faltan 2. ¿Dónde hay más de estos? Por ahí veo cositas azules. Aquí dentro de la cueva, sabía yo que me iban a hacer meterme en la cueva con el otro troll. ¡Qué suerte! ¡Un troll! ¡Crucio! ¡Comprendo! ¡Descendo! ¡Protego! ¡Comprendo! ¡Defiendo! ¡Ah, venga! ¡Descendo! Es pelear. Arresto un momento. Joder, qué rapidez. Es pelear. Curarme. Cuidado. Arresto un momento. Protego. Es pelear. Vale, vale. Este que explota, venga, vamos. Está duro, está durito. Au. Vamos a darle una de estas. Bien. Vale, se le hemos devuelto la piedra. Venga.
Descendo. Arresto momento. Protego. ¡Ya! ¡Flipendo! ¡Espeliarnos! ¡Flipendo! ¡Espeliarnos! Ahí estamos. ¡Descendo! ¡Con Fringo! ¡Divino! ¡Ahí! ¡Bien! Eso lo habrán oído en Londres. Bajamos todas las manchitas blancas estas, que es para llenarnos, como quien dice, la super. Rebelio. Bueno, por aquí no había musgo, me faltan dos musgos de estos, coño. ¿Dónde estaban? Ah, vale, aquí. Aquí hay uno. Y parece que... ahí hay otro, joder, se son jodidos de ver. Con eso bastará. Debería volver donde Sakarisa. Vale. Vamos a salir de la cueva. Y vamos allá. Vamos para allá. Todas estas cosas las suelo hacer... despacito, ¿vale? En el sentido de que si ahora me encuentro esto de aquí, esta gruta de cositas así, me paro para hacerlo. Pero bueno, esas cosas las hago luego cuando ya estoy solo. Porque sí que es cierto que son cosas entretenidas, pero que no a toda la gente le gusta verlas. Entonces esos secretos y cositas esas que os recomiendo que lo hagáis. Por eso yo tengo ya el nivel muy alto para por donde voy de la aventura. Y claro, no me gusta entretenerme para no aburrir a la gente, la verdad. Vale, tengo que bajar. Ahí estamos. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Vamos a tirarnos desde aquí. Hola. Ah, no me deja. Buenas. Vale, ya tengo tus plantas. Tengo los bubotubérculos que quería. ¡Espléndido! Espero que no te haya costado mucho. ¿Me los das? Claro. Me alegra habérselos encontrado. Gracias. Toma el pago. Ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros. No sé quién debería estar más agradecido, si nuestros compañeros granudos o yo. Es para hacer una pócima para los granos. Algún día el mundo mágico conocerá mi nombre. Y tú habrás tenido un pequeño papel en ello. Vale, ya puedo cosechar ubartulos. Uy, casi subimos al 30. Y ya creo que aquí ya está todo hecho. Voy a ir a la tienda esta de pociones. A comprar unas pociones y a comprar a ver si puedo comprar alguna semilla o algo de estas para hacer pociones. Que vienen muy bien. Vale, vamos a ver. Tienda de pociones. Gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora Lowang. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. Vale, vamos aquí. Tiene tres para comprar. Sabia. Gracias. Perfecto. Mira, voy a comprarle esta una. Esta otra. Hay algunas que las puedo fabricar, pero... mira, tengo una receta, 800 invisibilidad. Me la voy a llevar y así ya puedo hacerlo. Y ahora voy a vender todo lo que nos sirva, que esto lo recomiendo, que no lo destruyáis. Si no os sirve, lo guardáis y es la manera más rápida de recuperar dinero. Es todo lo que me dan, es bajo a mí, al nivel en el que estoy. Y solo lo que está en interrogante es lo único que os lleváis. Para la casa, la sala de los menesteres. Para así poder desbloquearlas y ver el nivel que tienen. Vale, pues ya está todo. Vale, vámonos. Espero volver a verte. Vale, hasta ya luego. Tengo la receta de la invisibilidad.
Y ahora me voy a ir un momentito también a la tienda de las semillas, que está al ladito. Y voy a comprar unas semillas. Hola, enseguida estoy contigo. Buenas. A ver, semillas de higo seco. La voy a pillar. Avísame si puedo ayudarte en algo más. Centidonia también. Y así, el higo seco es que es jodido de encontrar. Vale. Nadie puede decir que no tengo pues unas estanterías abastecidas. Una vez así, pues la verdad es que aquí ya no tenemos nada que hacer. Entonces me voy a ir a la siguiente misión. Vamos a ver las misiones. Vale, me toca hablar con Sebastián. Creo que voy a hacer esta porque el potrillo este no me apetece. La profesora, tengo que conseguir un diricol. Y luego ir a Poppy, que es la principal. Voy a ir a este, que estará en la bóveda de Hogwarts, que están muy chulas. Vamos a ir a Hogwarts. Vamos a ir ahí a Hogwarts. Pues nada, aprovechar la carga esta para agradecer a la gente que me está siguiendo en el directo y agradecer a todos nuestros suscriptores, que os animo a que os suscribáis, me sigáis y todo, porque lo que vamos a empezar a hacer desde ahora es emitir en Twitch tanto gameplays. Pensaba emitir el Atomic Heart, que es otro de los juegos que tengo ahí ya empezadito, y creo que el próximo será ese, por si no lo habéis visto, otro juegazo que os recomiendo. Esta vez de shooters, que ese seguramente te gustará a ti, Carol Chu. Vamos a ver dónde está el Sebastián, para abajo. Ya hice todos los dédalos para conseguir la túnica esa especial. Simplemente es que no me la he puesto por no ir igual que todos los que streameamos, que se la ponen enseguida y eso. He preferido ponerme como me mola ir, con la chupa esta, con la gabardina esta de cuero. Vale, vamos a entrar a la bóveda esta secreta. Vale, ábrete. Vale. Qué chula está esta. No. Hola, te Sebastián. Vas a creer lo que he descubierto. ¿Qué descubriste? Dime. En el libro de hechizos que encontramos en el Scriptorium. El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario, no temerla. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Scriptorium. No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura. Sé que debíamos hacerlo para abrir el Scriptorium, claro, pero no es algo que quiera repetir. Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más. Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente. Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie, sobre todo a Ominis. No lo entendería. Vale, pues nos callaremos. No veo razón para involucrar a Ominis. Estamos de acuerdo. Cuando sepa más, te enviaré una lechuza. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Yo decidiré lo que es por mi propio bien. ¡Hostia! Nos estaba escuchando. Íbamos a que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. No es verdad. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis.
Me pongo en marcha. No pienso dejarlo pasar. Venga, tampoco te pongas así, Ominis. Sebastián tenía buena intención. Sé lo que oí. Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto. Buscar esa reliquia no es buena idea. Sebastián no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años, y por eso murieron. Hola, Hydrax1. Encantado. Un saludo. ¿Vienes de YouTube? Muy bien, perfecto. Eso es, apoyando al canal en todos los lados. Un saludo y gracias por estar por aquí. Aquí estamos, dándole un poquito al Hogwarts. Vale, gracias, Carol, por estar aquí. Un saludo, nos vemos otro día. Chao. Pobre San y Sebastián. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián. Prácticamente he perdido a Anne. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego, evita por completo ese libro de hechizos. Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor. Voy a apoyar a Sebastián, no a ti. Tarde. Lo sabes. Espero que Sebastián no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. No te voy a avisar. Significaría avisar mucho para mí. Sí, claro. Y para mí también. Que te calles. Vale, ¿ahora qué? ¿Ya está? Pues volvemos para afuera. Vamos a continuar. Pues sí, Drax1, aquí estamos dándole al Hogwarts Legacy. No sé si tú lo has jugado, lo tienes, o estás esperando a otras plataformas como Switch o PlayStation 4, que no lo pueden jugar. Pero bueno, aquí estamos avanzando la historia. Ya voy por el nivel casi 30. Y la verdad es que me está encantando. Vale, pues vamos a elegir otra de las misiones, porque veo que Sebastián va a ir a la suya. Y vamos a ir a ver, la tarea esta es ir a buscar un animal, que esto no lo voy a hacer, voy a hacer esta. Voy a ver a Poppy. Vamos a ver, Poppy, ¿dónde estás? ¿Estás fuera, Poppy? Pues vamos al mundo. ¿No lo tienes? Pues te lo recomiendo, es muy recomendable, la verdad, está muy chulo. Bueno, ahora también, ¿qué lo jugarías? ¿En Play 5? ¿En Xbox Series X? ¿En PC? Lo digo más que nada porque sabemos que está caro, pero bueno, si lo juegas en PC, el PC ya le han quitado la protección, no digo más. No puedo decir más. Play 5. Pues espérate un poquito, que seguro que al ratito baja. Y te lo recomiendo 100%. Están diciendo por ahí que ya hay un mod para jugar a multijugador, que eso será solo en PC. Pero los chicos que han hecho esto, Avalanche, quieren implantar el multijugador, que debe ser la bomba, porque eso de ir con dos amigos o tres haciendo estas aventuras tiene que ser la hostia, la verdad. Pero bueno, sí, la verdad es que no es que esté caro este, es que están caros todos. La verdad que en Play 5 pagar 80 pavos por un juego me parece una exageración, pero bueno. Vale, está por ahí, vamos a ir, vamos a coger, es que para los sitios así tan estrechitos, prefiero la verdad es que la escoba. ¿Ves? A lo que me refiero yo, que en Rebellion, ¿ves? La zona esta de los animales, que verdaderamente tengo que buscar un Icarus de esos. Vamos a ver lo de los animales. Esas piedras han tenido días mejores. ¿Dónde están? Y si es
No. A ver, es un sapo morado gigante. Esto nada. Mira, ¿ves? Tenemos esto de la magia. Que me está diciendo que vaya para adentro. Y este sapo me tragará, ¿no? Hostia. Quiero volver, que está lo de la magia aquí y quiero entrar en lo de la magia. Expelliarmus. A ver, que queme esto. Difindo. Confringo. Vale. Y aquí está. O vamos a investigar esto. Vale, aquí tenemos una. Que ahora sí que vamos a tener que ir utilizando las ranas. Ah, no sé, que hagamos trampa. Y tiremos para arriba. Vale, aquí hay una. ¿Ves? Si utilizamos la escoba, podemos recoger las... los trocitos de magia, ¿vale? Sin depender de las ranas. Vale, me falta una de magia y ya habré completado este trozo. A lo mejor ves esta última. Ahí estamos. No ha sido tan difícil. La verdad es que es el truco de coger la escoba, porque con las ranas te hubiera vuelto loco. Vale, vámonos. Y vamos a continuar. La verdad es una delicia volar, tío. Mira, lo que no sé yo es, ¿ves? En este trozo, ¿qué animales son? Debería investigarlo. Aquí es que hay muertos ahora. ¿Ves? Esto es otro acertijo aquí. Vamos a... ¡Confringo! ¡Descende! Que por cierto, me tengo que quitar el crucio este, porque el crucio este no me hace nada de... Vamos a ver. El error ese de conexión. Pues la verdad es que tendría que mirarlo, tendría que mirar ese error a ver a qué se debe producido. ¿Qué es? Que la intentas conectar, porque si es un error de conexión, es que la intentas conectar pero en el modo hack, ¿no? Que doy por hecho. Lo digo porque a lo mejor... mírate a ver por si lo tienes en modo avión, no lo sé. Yo te pregunto porque desconozco para qué lo estás haciendo lo de la duda de reparar el error de conexión. Muchas veces es porque si vas a entrar en el Team Foil o vas a descargar un juego o algo, hay gente que dice, es que no me descarga, es que me da error, me da tal. Y entonces muchas veces lo que hay que hacer es que no se dan cuenta que están en el modo avión. Entonces conecta internet, que dentro de lo que es el hack, conectado al wifi, no te va a pasar nada, no te van a banear. La cuestión es si te fueras al modo normal de stock con internet puesto. O sea que no lo estás, ¿no? En el modo avión, estás con wifi. Vale, has actualizado ahora la última versión, a la 16. Lo digo más que nada porque... no lo estás, ¿no? En el modo avión, estás en normal. Vale. Si has actualizado, está dando problemas la tienda, ¿vale? La única cuestión en la tienda, en vez de descargar un juego, primero de todo deberías descargar... no sé si te ha venido ya el paquetito que descarga.
Sí, entiendo que es con nuestro paquete. Lo que pasa es que nuestro paquete estaba todo correcto menos el tema de la tienda, ¿vale? Mi compañero Diez Kylo está ahora currando en ello. Y creo que si miras nuestro Telegram, que sé que estás ahí, si miras nuestro Telegram, hay un chico que ha dicho que si colocas un archivo de tinfoil install.log o algo así, lo metes del antiguo, lo metes en la carpeta nueva, la tienda funciona perfectamente. Lo digo por si quieres probar eso. Bueno, continuamos con la aventura. Rebelio. Vale, quería un poquito ver si estaban aquí. Esto parece intrigante. Pero ya te digo, lo que vamos a intentar, mi compañero Diez Kylo y yo, es los sábados, ¿vale? Por la noche, hacer un robos y preguntas, si es un directo, hablando de las noticias que hayan pasado durante la semana. Y vosotros podéis preguntar ahí, que os invito a que nos sigáis ahí en esos directos, que resolveremos muchas dudas de las que podamos en ese momento, que seguramente serán el 90% de ellas. Vale, continuamos aquí. Aquí es donde nos mandan para ver a Poppy y Sweeting. Así que te has ido lejos, Poppy. Vamos allá. ¿Está bien, Highwind? Nati me contó lo que hicisteis. Highwind está bien. La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy. Lo prometo. Vale. Tramen lo que tramen los furtivos. Quiero a Highwind bien lejos. Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo. Sí. Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen órdenes de Víctor Rookwood de capturarte en cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así, pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas si te puedo ayudar, especialmente después de lo que hiciste por Highwind. Sí, yo te aviso. ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no. No. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos. Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles. También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando, a costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona, así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide, si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó. Vale, o sea, que te refieres a que un juego que sacaste de internet, ¿vale? Me dice lo que se tiene que hacer para poder descargar un juego, pero me sale que tengo que instalarlo como si lo hubiera comprado. Oh, pues entonces es porque si lo has sacado de internet, no de la tienda Tinfoil, que creo que es a lo que te refieres, lo tienes... No sé si lo habrás metido directamente o algo, pero lo que tienes que hacer es instalarlo con el AU Installer. Si es a lo que te refieres, que viene un juego de fuera, de una página de internet, te lo descargas y lo metes directo, ¿vale? No, si lo metes directo te dice que como si lo hubieras comprado y te dice que lo tienes que instalar. Pues es un poco raro, porque yo cuando cojo un jueguito de esos así, lo que hago es que lo instalo con el AU Installer. Y ya está. O sea, no lo suelo meter directo. Suelo instalarlo, ¿vale? Para que luego no me pida instalarlo. ¿Vale? No sé si me entiendes. Vale, tú utilizas el Goldilife. Goldify. Vale. Vale. Pues creo que más o menos eran los mismos programas. Yo utilizo el AU Installer y la verdad es que me funciona perfectamente. Por ejemplo, el Kirby de hoy, pues lo he instalado así, o sea que sin ningún problema. Pero ya te digo, prueba a cambiar de instalador, por si acaso. Ya sé que a lo mejor te ha ido bien hasta el momento, pero ya te digo, como ahora está el problema de que hay muchas cositas que al estar en la 16
Tienen que empezar a sacar paquetitos y muchas aplicaciones se van a tener que actualizar a la 16. Es un poquito ahora temprano porque está todo muy reciente y está todo el mundo también diciendo, oye, mira, el programa que me iba antes de a lo mejor de poner mandos ahora no va. Claro, hay que esperar a que todo vaya progresivamente al tema de la 16. Pero ya te digo que estate como estás. Atento a nuestro canal, que enseguida que sepamos cualquier solución de todas estas cosas que están pasando, las pondremos, haremos vídeo, lo que sea. Bueno, tú ya sabes. Si nos sigues, ya sabes cómo la forma de trabajar que tenemos en nuestro canal, que enseguida que haya algo novedoso o algo, enseguida lo ponemos en vídeo. Pero ya te digo, que es que ahora mismo con la 16 no te puedo ayudar del todo porque hasta nosotros mismos estamos otro rato con prueba de error. Vale, prueba error, nos hemos cargado muchas veces toda la SD y la hemos tenido que formatear de nuevo para que veas que hasta qué límite nosotros también llegamos hasta que todo funciona correctamente para poderos decir, ¿vale? O sea que siento el este, pero hay que ir con un poquito de calma porque con la 15 pasó lo mismo, mucha matralla, mucha historia y luego al final del todo, cuando ya empezaron todas las aplicaciones a ir, porque me acuerdo que de la 15 el problema que más había era con el Tesla Overlay, que no iban los cheats, no iban tal, y entonces ahí pues empezamos un poquito a trabajar con ello hasta buscar la solución y la dimos y ya está. Sí, es que intentamos estar ahí a la última, ser los primeros. Esto es una batalla a muerte con todos los canales que nos dedicamos a esto, que queremos ser los primeros, queremos estar ahí a la última y la verdad es que para eso tenemos que perder muchas horas de sueño y estar todo el rato ahí pum pam dándole a la Nintendo. Pero bueno, ya te digo que cuando sepamos, nada más cosas que sepamos que van a empezar a ir funcionando y todo, lo iremos diciendo y así que tranquilos, hay que tener un poquito de paciencia en ello, si ves que ese juego pues no te va, pero el resto sí, pues nada, pues sigue jugando a lo otro hasta que eso se vaya solucionando y ya está, es que no hay otra. Y ya te digo, prueba con el AWInstaller por si acaso, ¿vale? Es el programa este, porque ya te digo, con el AWInstaller de momento a mí me ha funcionado bien. Y nada, muchas gracias y gracias a ti por confiar en nosotros. No te preocupes, vale. Poppy. Si continuamos con la aventura. Abuela, no diré ni una palabra. Normalmente le cuento todo. Es mi mejor amiga después de Highwind, pero sabe lo que me provocan los furtivos. Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia. ¿Qué le habrá dado esa idea? Por aquí. Vale, la tengo que seguir. Venga, vámonos, venga. Vamos a ir a por esos furtivos cabrones. Ah, tenemos que subir piedrecitas y todo. Un centauro. Hostia. Con cuidado. Tenéis un castillo entero y preferís merodear por aquí. Por favor, no queremos problemas. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de nuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Claro que sí, venimos a ayudaros, coño. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Vale, vamos. Menos mal, nos hemos... Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. ¿Pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hogsmeade. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén recelosos. Hostia. Pobrecillo ciervo, no podemos ayudarle. Es la tercera vez que veo un Duckbok con una actitud tan violenta. Últimamente, pues hay que matarlo. Parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual. Claro. Yo también me he dado cuenta. Es como si hubiera algo raro en el agua. Ok.
Pues nada, la tía ahí tan tranquila. Se ha comido esto un ciervo y no pasa nada. Qué raro. ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieron por aquí, quizá descubramos. A ver, Idrax, no hay. No es que haya un chip barato o un cheat caro. Simplemente. A ver, ahora están a mejores precios. Yo te recomiendo el de la versión que sea ahora buena, el HWL Fly, y ya está, suele estar en unos, no sé si ciento y algo o cositas de esas. Y ya te digo, y si estás en Telegram, pregunta, porque ahí hay mucha gente ahora que tiene la OLED, que es la última que se ha comprado, y se han comprado uno, y la verdad es que el que funciona. Yo es que el que me compré es el de hace mucho tiempo, que era la versión 4, pero es que hay ahora uno que es la versión 5, ¿vale? Yo te recomiendo que no escatimes en el chip, porque el chip es lo más importante para todo esto. Si escatimas, puede que te encuentres con fallos o historias, y entonces te arrepentirás y te lo tendrás que volver otra vez a comprar, y entonces habrá sido doble dinero. A ver. Vale, que busque indicios de los furtivos. Joder, estoy aquí ahora jugando con una piedrecita. Bueno, pero ¿por qué se engancha con lo de la piedrecita? ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? Porque supongo que serán incómodas de... Pieles. Pobres animales. Vale. Esto aún se hace poco. No pueden haber ido muy lejos. ¡Rebelio! Vale. Es metal duende. Parece fuera de lugar para unos furtivos. Debería comentárselo a Poppy. Poppy, vamos. Que he visto algo raro aquí en unos duendes. Y la bolsa. Mira qué túnica más guapa, está blanca. ¿Algo interesante? Poppy. Sí, aquí hay enanos. Los furtivos han estado aquí. Hay muchas pistas. Pero he encontrado algo fabricado por duendes. Una armadura de duendes. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí. Tengo un mal presentimiento. Vale, sigue a Poppy. Vamos, va. Venga, Poppy. Poppy. ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Porque son muy cabrones. Mira, ahí abajo. Furtivos, no hay duda. Aunque no hay criaturas, ¿qué andarán haciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. No se alegrarán de vernos. ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Vale, entra en la tienda. Vale. Tenemos que entrar en la tienda. ¿Puedo? No, mierda. Vamos a ver si podemos atravesar por aquí. Me voy a poner los hechizos de la invisibilidad. Ahí estamos. Paso a paso, lo más silencioso que sea posible. Uy. Que me mato. Es como si todo estuviera escrito ante ti. ¿Qué? ¿Por qué sonríes? Vale. No me mires así. Solo digo que si está nublado, ya sabes, puede que llueva. ¿Qué? Ya te acordarás de mí cuando te alcance un rayo que ni siquiera te esperabas. Ya verás, en el futuro no compartiré mi sabiduría. Vente para acá, que tiene que venir este, o si este se va para allá, le damos por la espalda. Un segundo, y esto es lo que pasa. Una catástrofe. En el instante en que nos tengo a todos venga, y cada venga, uno de vosotros venga, vigilados, venga. Llega el desastre. Y el primero que intenta puede dedicar los minutos que le quedan para sus últimas palabras. Vale. Hemos llegado a la tienda sin que nos vean. Rebelio.
Bien, nos entretenemos aquí un poquito cogiendo cosas. Me encanta coger cosas. Porque la suite primera que salió. Pues sí, hay que cambiarla. Pues nada, es lo que toca. A todo el mundo nos toca siempre pues ahorrar un poquito para conseguir alguna cosita mejor. Y la verdad es que la OLED la recomiendo 100% porque se ve que es una maravilla, se oye súper bien. Y la verdad es que es una consola muy fresquita, ¿eh? Porque yo le echo horas y no se me calienta para nada. Y la juego tanto en el dock como en portátil. Y es una pasada, la verdad. No me arrepiento para nada, he tenido las otras dos y al tiempo no me gustaba cómo se veía y las he tenido que vender y cosas de esas, pero esta no, esta desde que la tengo, la verdad es que estoy encantadísimo con ella. En nombre de Merlín. ¡Hostias! ¿Esos son dragones? ¡Dragones! Ya, qué guapos, tú. Vaya tela. Es una batalla, tú. De dragones. Es un recinto de lucha de dragones. El centro con la cuerno. Ya tiene sentido el nombre. Y el secretismo. Por eso los furtivos andaban tanto por Hosmir. Claro. Seguro que hacían apuestas y corrían la voz. A juzgar por lo lleno que está esto. ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones. No, de tener aprovechemos un que arsenal. Están todos mirando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. No puedes permitirte que te detecten. Vale, o sea que esta misión es que no me detecten. Vale, pues... invisible y pa'lante. ¿En qué pensaba Víctor para hacer un trato con ellos? Totalos. Mira, he subido al 30. Bien. Por fin. Vale, a ver. Tengo que llegar ahí. Vamos a ir poco a poco. Vamos a bajar. ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca. Que con violencia no conseguiremos lo que queremos. Si logro atravesar con una espada hasta el último mago del mundo, la violencia me habrá conseguido lo que quiero. Nada, voy a pasar de ello. Voy a hacerle a este. Cualquiera de ellos. No sé cómo ran profíticos total. O sea, como mola la pelea de dragones que hay ahí al lado. Vale, vamos allá. Ya queda poco. Ven, Poppy, ven. ¿Has oído a esos duendes? Randrock y los furtivos deben de estar conchavados. Sí. Poppy, algo pasa atrás de ti. ¿Qué está pasando ahí abajo? En eso tranquilo, que cuando la tengas te pones en contacto con nosotros y nosotros te diremos que tenemos de confianza y la verdad es que te lo deja petén. Tú en eso tranquilo. Vamos a volvernos invisible otra vez. Mira, tienen un huevo de dragón. Parece de un ébrido. No podemos dejarlo aquí. Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. Bueno, lo llevamos. El huevo de dragón. Al ojo mora. ¡Al ojo mora! Vamos a ver. Vamos a abrir la cerradura. Ahí está. Abierto al ojo mora. Qué guapo, esto parece ya
Muy bien, tengo el huevo. ¿Ya estás? El factor sorpresa solo nos dará unos segundos. A ver, somos pues de España. Supongo que si eres latinoamericano, de allí, de Sudamérica o algo de eso, sí que te saldrá caro. Te recomendaría que encontraras de allí a alguien de confianza. Lo único que pasa es que, claro, a lo mejor es más complicado que aquí. Eso es una putada. Y a menudo dragón. Vamos a matar a este que está ahí. Vale. Vamos a deshacernos de este también. Vale, algo más por ahí. Aquí el de allá. Estos tres, es que lo único malo es que no voy a poder matarlo disimuladamente. Bueno, si me cargo a unos cuantos. Mira, este no se está ni enterando. Bien, bien, bien. Ahí está. Vale, fuera este. Y esta también, levioso. Vale, fuera. Tú, es a ti a quien buscas. Morado. Y traes compañía. Descendo. Estamos. Vamos a tirar todo esto por aquí, vale, perfecto. Fuera tú. Vale. La grande ha muerto. Ahí está. Todos muertos. A ver, no, a ver, gratis no es. Ten en cuenta que el devolver la consola al lugar, hay unos costes. Y esos costes te los cobraría es el chico que se encarga de ello. Vale, hemos tirado. A ver, vamos a liberar este pedazo de dragón.
No sé si esto ha sido buena idea. Supongo que lo averiguaremos. Oh, 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 oh. Bueno, a lo mejor se da cuenta que le hemos ayudado. Vale, fuera. Buah. Vale, vale, no te cabres, como mola tú. Qué pasada. Incendio. Vale, dragón, ya puedes irte. Te liberamos. Por aquí. Qué guapa ha estado esta misión. Qué guapa, tú. Era un híbrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas, que es justo lo que somos ahora. Claro. Vale, ten vámonos. Cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. Vale. Conseguido un logro. Esta misión 260, muy bien. Perfecto. Mirar aquí, o sea, mirar las vistas. Mira el castillo de Hogwarts. Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación. Cuando realice las tareas necesarias, que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo, venga a mi clase. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. Muy bien. Vale, pues entonces ahora ya tengo... Me tengo que dedicar... a... hacer lo de las misiones esas, porque si no, aquí están... Y aquí tenemos también, recoge la página guía de campo en el puerto subterráneo. Y recoge la página guía de campo que hay en el libro Transformación Nivel Intermedio en la biblioteca. En el puerto subterráneo. Vale, transformación. Y luego esta que necesito en el trincasaco, un Drill Cole. Vale, y este que me está, a ver, que quiere hablar en la sala de menesteres contra esto. Vale, pues creo, a ver, vamos a ver el mapa, vamos a ir a Hogwarts. En Hogwarts creo que tenía alguna cosita de más de segundas. Mira, tengo esta, vale, tengo esta, que es a la que voy a ir ahora. Y me voy a dejar lo de ir buscando las cosas esas, porque eso es ya un poquito entretenerse, pero bueno. Vamos avanzando poquito a poco, ya hemos avanzado algo de historia principal. Es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Vale, vamos a ver esta. ¡Ah, eres tú! Justo quien necesito. Samantha, joder. ¿Va todo bien? Vale, vale, no, tranquila. No, no, es mi hermano, William, del que te hablé tras la clase de encantamientos. Está maldito. Ignoró mi advertencia y ahora está en San Mungo, en un estado realmente lamentable. Nunca hace caso. Lo siento, ¿cómo lo han maldecido exactamente? No te lo vas a creer, pero ahora tiene remolachas en lugar de pies. Imagínate su angustia y la mía. Por no hablar de lo interesados que parecían nuestros conejos en él antes de llevarlo al hospital. Lo siento. Pues sí, es horrible. Mucho.
Parece una situación complicada. Me alegro de que lo entiendas. Todos se ríen de mí como si fuera una broma, sin compasión alguna. Bueno, es una situación inusual. ¿Cómo terminó así tu hermano? ¡Es culpa suya! Le hablé sobre una investigación que llevé a cabo hace poco sobre nuestro ancestro, Marmaduke Dale. En concreto, le dije que había descubierto que su tumba estaba maldita. Mi hermano siempre se burla de mis descubrimientos. Esta vez se rió en mi cara. Me dijo que había malinterpretado el descubrimiento. Como si eso fuera posible. Y para demostrarlo, se acercó a la entrada de la tumba y... ¡puf! Sus pies se transformaron en remolachas. Vaya tela. Quiero verlo. Es horrible. Es normal que te enfades. Salta a la vista que necesita ayuda. Exacto. Será un ondeacapas, pero sigue siendo mi hermano. Un ondeacapas, dice. Nadie se merece vivir una eternidad así. Sobre todo como resultado de un error estúpido. Ahora temo que, si la maldición no se invierte, pueda ser permanente. ¿No se puede romper la maldición? Posiblemente. La maldición surge de un emblema que le robaron a Marmaduke. Si se devolviera al sitio que le corresponde en su sarcófago, creo que los pies de William se curarían. Te enfrentaste a los trolls cuando atacaron Hogsmeade, escapaste de un dragón y por tu trabajo en encantamientos sé que se te da de miedo lanzar hechizos. Bueno, vamos a intentarlo. Un emblema, un sarcófago, no debería suponerte demasiado esfuerzo. ¿Puedes ayudarnos? Venga, va. Voy a ayudar a tu hermano con los pies de remolacha. Muchísimas gracias. Solo tienes que ir a la tumba donde yace Marmaduke y colocar el emblema sobre el sarcófago. Según mis investigaciones, la tumba lleva siglos abandonada, así que debería ser una tarea sencilla. La encontrarás al este de la aldea de Brock Barrow. Vale. Gracias por la ayuda. Mi familia pues vamos allá. Está en deuda contigo. Vamos a ver, mundo. Vale. Y, hostia. Esta zona es nueva. No tengo hecho el este. Pues viajaremos hasta aquí. Y aprovecho para saludar y decir... y decir que vamos a estar haciendo directos de mi compañero 10 Kylo y yo sobre temas y dudas que tengáis sobre vuestra consola Nintendo Switch, sobre retro, videojuegos en general, lo que queráis. Estaremos, vamos a intentar que sean todos los sábados por la noche y ya os iremos avisando. Vale, vamos a ver. Dar también muchas gracias a los que estáis por aquí apoyando el canal poquito a poco. Vamos escalando poco a poco en este duro camino que es el del streaming. Rebelio. Coño, qué susto me ha dado. Tengo ahí otra secundaria. Lo único que me gustaría saber dónde está el próximo. Mierda, me lo he pasado. Quiero ir un momento ahí. Porque así ya tengo el viaje rápido. Es que si no, luego es un coñazo hacerse todo esto cuando te van diciendo aquí para allá, de aquí para allá. Ya lo he hecho. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Ah, vale, digo, ¿quién coño ha dicho eso? Vale, vámonos. Hay algo que... vale, un caleidoscopio de mariposas para seguir. Vale, voy a hacer... es que me viene de paso, está aquí. Voy a seguirlas. Esto lo único que hay que hacer es seguir a dónde van. Vale. Venga. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, maripositas?
Mucha vuelta estoy dando. Aquí. Un cofre escondido. Bien. Vale. ¿Ves? Ya tenemos esto hecho. ¡Rebelio! Y tenemos ahora también... de camino para allá. Tenemos un Merlín. Vamos a hacerlo, a ver si este podemos hacerlo, que creo que sí. Ya sé qué es esto. Una Vamos prueba de Merlín. Vamos a hacer una prueba de Merlín. Aquí te dan la del medio. Esta es también. Vale, esta es la de... tengo que ponerme Lucio. Y traer las maripositas. Lumos. Lumos. El Lucio, digo yo. Ven aquí. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ver. Siguiente de esto. Hostia, no veo nada. Vale. Y ahora las siguientes maripositas. Estas no son. Vale, ya le vamos a quitarlas para verlo. Ahí abajo están. ¡Lumos! Vale, ya la otra piedra que está aquí. Estas pruebas de Merlín vale, no van a derrotarme. Muy bien, muy bien. Vale, pues sigamos a donde teníamos que ir. Mira, vamos a ir aquí andando, que tenemos un pergamino. ¡Rebelio! Mira, tenemos un Omnigais de esos. Te vale. Tengo, Demigais. Demigais, te tengo. Esto es... la misión que tienes que hacer para que te den al ojo mora. Nivel 1, 2 y 3. Voy por el 2. Y me falta solo entregarle 13 de estos, que ya llevo 9. No sé qué tal me iría en un sitio como este. ¡Rebelio! Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando. O de parte, al menos. Creo que si vienes conmigo, quizá no sea tan dura. Vale, pues iré contigo. ¿Podemos vernos en las tres escobas? Guau, 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 esto... ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la cuerno. Esto va las pruebas de Merlín. Muy en serio. Mira, aquí tengo una misión secundaria. Voy a hacer esta prueba de Merlín. Vale, ¿qué es lo que...? Lo que me hace hacer. Hola, ¿tienes tiempo para ayudar con una entrega urgente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ese es el que he hecho antes? ¿Este no me ha dicho nada? Aquí tengo dos misiones secundarias y la verdad es que no sé lo de Merlín. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me ha dado ni bolas, ni me ha dado nada. No sé. Bueno, pues nada. Sabemos que aquí tenemos dos de estas. Vamos a activar el viaje rápido. Y así ya podemos venir. Y aquí hay como una especie de cofre secreto. Que no sé si es ese o el que está dentro. El que estaba dentro. ¡Ole! La otra, creo que solo me queda. Solo me queda una varita por conseguir. Un mango de varita por conseguir. Vale. Sé fuerte, Alexandra. Alexandra, sé fuerte.
Hostia, ¿tú qué haces aquí? Vale, pues este ya vendrá a investigarlo. Vamos a ir a la misión que teníamos que hacer. Porque es que, ya te digo, es que cada 2x3 te puedes estar entreteniendo en mil cosas. Como esto, ahora me digo, va, ah, tengo que hacer tal. Ah, me entretengo con los globitos. Me faltará alguno. Míralo, ahí está. Bueno, lo revientas toda una serie de globitos. Ya te la dan por buena. Vamos a ver. Y aquí hay otro. Correcto, ya tengo ahí un... logro. Es aquí tengo otra de esta del... del Merlín. ¡Qué sorpresa más agradable! Esta. Esta de Merlín, esta es fácil de hacer. Esta es de ir saltando. Esta sé hacerla, porque si no, no la haría. Pues a lo que os digo, que vais hacia la misión y os entretenéis en hacer mil cosas. Vale, voy a coger la escoba, me pongo aquí y desde aquí ya tienes que saltar. Bueno, lo puedes hacer con la escoba. Hasta ya está. Berlín estaría orgulloso. Así es fácil. Vale, Hydrax. Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago? Vamos a entrar en la tumba de la familia Dale. Bueno, mis pies no se convirtieron en remolachas. Algo es algo. Voy a quitar el crucio ese, no me gusta. Voy a poner ahí el que tenía antes. Este... sí, por tener un amarillo ahí. Porque el crucio ese es para otras cosas, no para hacer daño. Aquí tenemos una tumba. Vale, bufandita. Aquí era para cortar. Pero claro, si acortas no coges esto. Ni esto. Vale. Hostia, 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 hostia. Hostia. Pues no me han matado. La mierda de las ramas esas. ¡Expelliarmus! Pero... hijas de puta. Debí imaginar que un herbólogo usaría lazo del diablo. Vale, vale, vale. Esto es la luz, porque son... ¡lumos! Pero vamos, que si me cogen, me revientan. ¡Yepa! ¿Un troll? ¡Hostia! Debe ser una broma. ¡Confringo! ¡Descende! Dale fuerte. Confringo. Protego. Glass. Defendo. 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 Glass. Confringo. Toma ya. Me mola mogollón los combos esos de coger. ¡Descendo! ¡Protego! Toma, Pedrol. ¡Descendo! ¡Confringo!
protejo. ¡Descendo! Ah, hostia, esta vez me la ha dado, me la ha comido. Comprendo, protejo. Descendo, gracias. Defiendo. Comprendo. Descendo. Yepa, 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 yepa. Ya está muerto. Toma. Ha faltado muy poco. Moco de troll. Rebelio. Hay algo por aquí. Nada. Muy bien, Hydras. Gracias, gracias por estar ahí. Vamos a ver si conseguimos devolver el escudo de Marmaduke. Un sarcófago. Será de mal. Eso revertirá la maldición. O eso espero. Ya hemos revertido la maldición. Vale, pues vamos allá. Esta musiquita es que va a salir alguien más. Me encantan las misiones que vas por cuevas, grutas, mazmorras y eso, molan mogollón. Vale, subamos. Me ha dicho que vuelva con Samantha. Estamos con las putas arañas. Confringo. Tengo que tener cuidado. Que no me salgan las enredaderas de antes. Esta la he abierto ya, sí. Vale, pues entonces estamos ya en la salida. Vamos para allá. Salimos y nos vamos a ver a la Samantha. Samantha se alegrará de saber que el emblema ha sido devuelto. Espero de verdad que revierta la maldición. Vale, pues ahora que tenemos los viajes rápidos activados, vamos allá. Vamos a ver la Samantha, ¿dónde nos espera? En Hogwarts. Vamos a Hogwarts. Vale, sí, nos espera ahí en la... Vamos allá. Ay. Es un placer verte, joven. Vale, Samantha, a ver si tu hermano ya se le ha ido los pies de alcachofa. Digo, de remolacha. Es un placer informarte de que he devuelto el emblema al sarcófago de Marmaduke, como querías. Ya me lo parecía. Me han dicho en San Mungo que los pies de mi hermano vuelven a ser normales. Adiós a las remolachas. No sé cómo darte las gracias. ¿Te he causado muchos problemas? Nada. Solo un mísero y viejo troll. Nada del otro mundo. ¿Un troll? ¡Ay, madre, lo siento! ¡Qué horror! Nadie ha visitado la tumba desde hace siglos. Pero tampoco es que me extrañe. Marmaduke estaba lleno de sorpresas. Pues sí, había lo sabes. Bueno, creo que debería irme ya. Tengo muchas ganas de volver a ver a mi hermano. Estará encantado con sus nuevos pies. Claro. Yo desde luego lo estaría. William y yo estamos en deuda contigo. Gracias, vale. Otra vez por lo que hiciste. Misión cumplida. Ahí estamos, manda un tótem. Ya he completado. Otro logro más. Vale, vamos a coger los logritos que hemos hecho.
Vamos allá. Están aquí, ya llevamos el 51% de todo. Mira, vamos a coger el traje este. Muy bien. Vale, pues ahora ni una palabra, que creo que hablar con Nati, luego también con Poppy, con el tema de los dragones. Y luego tengo las tareas estas, madre mía, las tareas, se me acumula la faena, la verdad. Vamos a ir al mapita. Y aquí vamos a viajar y vamos a hacer esa que tenemos ahí al lado. A ver qué tal. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? No hemos activado la misión, entonces no nos da la guía. Vamos a hacer la de ni una palabra. A ver si era la que estaba aquí. Era la que estaba aquí. Y una palabra, sí. Vale, pues vamos allá. A ver, ¿por dónde? Pajarito. Para arriba. Vale. Vale, pues tengo que esperar aquí. ¡Qué frustrante! Vale. Hola, Nati. ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas. Natsai, tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. Pues ¿cuidado? Sí. La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor, y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela, tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intervenido en Matabelelandia, padre seguiría con nosotras. Debo ir a clase. Pero te están diciendo que te estés quietecita. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. Yo, a mí no me mandes ahora el muerto. No me escucha. ¿Te ha llamado su pequeña gacela? ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts, así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela, para disgusto de mi madre. Así es como me las arreglé para espiar a Rookwood y a Harlow. Hostia. Ahora tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Claro. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos, sobre todo una tan rara como una gacela. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela, pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo. Bueno, voy a ser bueno. Tu seguridad. Lo mejor será que no te acerques a Hogsmeade por el momento. Sería más seguro, pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti, pero no lo hiciste. No. Yo quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood. Soy muy mal ejemplo. Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias, vale, por quedarte durante esa conversación tan incómoda. Nada, tranquila. Ya está. Esto no tiene más. Vale. Pues siguiente misión. Esta ya la hemos... Era simplemente de hablar y ya está. Vale. Siguiente misión. Poppy. ¿Dónde estás, Poppy?
Poppy, Poppy, Poppy está fuera siempre. Poppy está en Hogsmeade. Vale, está ahí. Pues vamos para allá. Vale, y aún tengo dos secundarias en el poblado ese nuevo que estaba, que las quiero hacer antes de... Hogsmeade, allá voy. Antes de hacer... de seguir con todo mi aprendizaje de magos. Vamos a ver. Poppy. Con el tema de los dragones, que no para. Vale, dime. Supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre. Tranquila. He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha. Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes. Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos. Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así. El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar. Y el profesor Fig estaba más que confundido por su comportamiento. Ese ataque siempre me resultó extraño. Aparentemente fue a cuento de nada. ¿No sugerirás que esos collares sí. controlan a las pobres criaturas? Exacto. Por Merlín. Dudo que la dragona que liberamos llevara collar, pero deberíamos comprobarlo. Y si la encontramos, podremos devolverle el huevo. Es una buena vale, idea. Vale, vamos a ir a verla. Tenemos que terminar esto. Me pondré a ello de inmediato. Hay otra cosa que quería hablar contigo. Dime. No había querido hacerlo antes. Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood. ¿Por qué va a por ti? Pues tiene que ver con el enano. Ranrock, y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de Hostia. La dragona. Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía. ¡Cielos! Desde luego, eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda. No te preocupes, guardaré el secreto como si fuera mío. Vale. No te pediré más detalles. De hecho, debería ir yéndome. Quiero dar con esa dragona lo antes posible. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. Vale, estas dos cositas era simplemente de hablar. Vale. Pues nada, ya hemos hablado, ya nos hemos quitado dos cositas. Que en un momento dado se activarán enseguida. Vale, aquí no tengo absolutamente nada. Pero en el mundo sí que me habían salido estas dos. Que vamos a ir aquí. Y me faltan creo que dos Lumigais para conseguir el tercer nivel de Alohomora. ¿Qué tramas ahora? ¿Quién vivirá por aquí? Y el este la verdad es que me ha dejado atontado lo del Merlín este porque no me ha dicho ni en qué está ni nada. Te estaría muy agradecido bueno, si pudieras echarnos una mano con una entrega urgente. Vale, pues vamos a ver. Entrega urgente. Parece que necesitas algo de ayuda. Así es. Se trata de Eddie Thistlewood. Un amigo mío en Felcroft está al borde de un ataque de nervios por culpa de los ataques a la aldea por parte de Ranrock y sus seguidores. Le envié dos cajas de coles masticadoras chinas para ayudar, pero han desaparecido. Buena idea. No hay que subestimar a esas coles. ¿No? Justo lo que pensaba. Verás, sé bastante de plantas. Y creo que los duendes estarán tan irritados por el ataque de la vegetación salvaje que dejarán en paz Felcroft. Me pregunto si podrías buscar las dos cajas y entregar su contenido a mi amigo Bernard Ndiaye. Ahora no puedo dejar la tienda. Vale, vamos a por las cajitas de las coles chinas. Ah, muchas gracias. Le diré a Bernard que al final puede que sí reciba esas coles. Vale. ¿Qué tiene a la venta? Ver qué tienes tú a la venta. Estoy seguro de que Felcroft será mucho más seguro con coles masticadoras chinas en sus defensas. Parece que Felcroft está en peligro. Quizá debería ayudar. Sabré darle un buen uso a vale, esto. Voy a vender todo esto.
Vale, perfecto. Muy bien. Ahí. Dinero, dinero. ¿Qué hace falta? Gracias. Espero volver a verte por aquí pronto. Rebelio. Vale. Mira, aquí hay un... ¡Al ojo mora! Un cofre. Un cofre importante de los gordos. Vamos allá. Bien, esos atuendos son los que verdaderamente me subirán el nivel. Ahora mismo, todo lo que encuentro es bajito nivel. Vamos a ver que hay una caja ahí. Un cofre azul. Oh, ¿qué es esto? Lo del tema este es que tendría que aparecerme un pergamino por aquí. Aquí está el pergamino, coño. Vale. Ocho ya. Perfecto. Vale, pergamino hecho. Y el esto tiene que ser algún secreto de algo. Sí, para coger ese cofre de ahí. Bueno, vamos a hacerlo. Vale, vente para acá. ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! Vale. Y lo cogemos. Perfecto. Vale, vamos a ver si tenemos viaje rápido. Algún ladito de estos. Mira, por aquí me ha salido otra misión secundaria. Bombarda. Hostia, ahí es lo del... Lo de conseguir el animal ese. Verte, joven. Buenas. Vamos allá. Vamos a ver. Si os dais cuenta, al final del todo utilizáis más la escoba que la montura. Eso que la montura está chula, pero la montura es más engorrosa de llevar. Aquí puedes bajar enseguida. Rebelio. Sin ningún problema. Esa caja de coles masticadoras chinas está en este campamento. Siempre resulta deprimente que la gente te hable de sus padres. No lo aguanto. Quizá debería explorar un poco Feldcraft. Voy a ponerme aquí. Y así tengo que luchar por menos. Desgracia, me reconocen en muchas tiendas de Hotsmith. Petrificus totalus. Debería echarlo. Y con Edwell anda por aquí. ¿Qué? Con Frito. Descendo. Veo que no llevas puesto el yelmo duende. Divino imperial, tienes agallas para robar un hipogrifo robado. Descendo. Con Frito. Glacio. Descendo. Es al final aquí se arma la de Dios. Mira lo que has hecho. Me las pagará. Defiendo. Descendo. Comprendo. Ha sido pura suerte. ¿Qué has hecho? ¡Confringo! ¡Divindo! ¡Defendo! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Confringo! No tienes nada que hacer. ¡Defendo! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Levioso! Se acabó el furtivismo.
Ay, pobrecita. Hostia, antes de nada me voy a... ¿Por qué se lo quiero? A ver. Me lo voy a poner aquí en crucio. En la... Voy a desbloquearlo. No puedes dejar de animales enjaulados. Hostia, pues está guapísimo. ¡Levioso! Vale, pero ahora sí. Vamos a ver por dónde para. Vamos a ver, venga, 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 baja, 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 baja. ¡Levioso! No vas a colaborar, veo. Sí, eso veo. Cabrón, se me ha escapado. Joder. Una cuestecita de mierda y no podía subirla. Vale, tengo que recuperar las coles, vale. Pues vamos allá por las coles para hacer la misión. No jodas, que han venido todos ahora. ¿Otra vez? Hostia, qué putada, tío. No sabía qué. Protego. No malgastes mi tiempo. Tú. Comprendo. Espero que hayas hecho de esta. Descendo. Gracias. Ay, joven con él. 10 puntos para mí. Defiendo. Descendo. Protego. Comprendo. Gracias. ¡Defiendo! ¡Comprendo! ¡Levioso! ¡Defiendo! ¿Buenas vistas? ¡Incendio! ¡Incendio! ¡A ver! ¡Levioso! ¡Estás en caro! ¡Protejo! ¡Ha sido pura suerte! ¡Defiendo! ¡Comprendo! ¡Levioso! ¡Gracias por eso! Confringo. Mira lo que has hecho. Me la cogerá. Confringo. Protego. Joder, menos mal, los hostia. Animales. Rebelio. Vale. Rebellion. Cogemos aquí esto. Ya tengo una caja. Solo falta otra. Vale. Ah, la otra caja no está aquí. Vale. La otra caja. ¿Dónde está la otra caja? Wow, a 1200 y pico. Confringo. Aquí que había. Que hay una. Ah, vale, que aquí hay una de esto. Ah, vale, esto para hacer lo de Merlín. Sí, para hacer esto de aquí. Para mí esta vez. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Vale, tengo que coger el hechizo de reparo. Reparo. Vale, rápido este, reparo. Brisa, al fuego hay que dejarlo en paz. No hacen y el otro reparo.
Muchas veces tengo que coger de escoba para ver la anterior figura, ¿dónde está? Hay una, hay otra, la segunda. Reparo. No, ahí no está. Joder, ¿y la tercera figura? Aquí. Reparo. Pues no era tan difícil. Vale, ya está. Ya están hechas. Vale, perfecto. Y ahora ese campamento ya lo he hecho. Vamos a ver a dónde me manda. Me manda al culo del mundo. Vale, vamos allá. Me viene mejor esta. Vale, pues vamos a hacer esta misión. Y cuando acabe esta misión, voy a cortar ya el directo. Más que nada porque mañana... Los que tenemos que seguir trabajando, trabajamos. Me encanta estar incluida en ella. Entonces, vamos a ello. Están los globitos otra vez. Un globito. Dos globitos. Este por lo menos de hacer un círculo. Vamos a ver. No podrás detener a los pueblos que tú quien liberó a Og. Derrotó a todo nuestro campamento de la torre. Vale, vamos a ver. Parece que te atrae la mano. Acción. Vale. Falta alguna más. Levioso. Defiendo. Confringo. Descendo. Glass. Arresto momento. Flipendo. Es pelear. Vale. A ver. Ya hemos acabado con esto. Sigamos a por la siguiente. Había un fuego antes. No, el fuego es este aquí. ¿Te gusta sufrir? Vale, vamos a ver si veo puedo. Veo por qué Felcroft necesita. Los seguidores de Ranrock están ocultos cerca de Felcroft. Vale, seguro que tienen la otra caja de coles masticadoras chinas. Petrificus totalus. Ralentiza un seguidor asesino. Vale, o sea, ahora lo haré. ¿Hola? Vale, a ver. Siempre me toca patrullar a mí. Voy a ralentizar. Arresto un momento. ¿Eh? ¡Flipendo! ¡Es pelear! ¡Flipendo! ¡Es pelear! Muerto. ¡Bomba! Vale, a ver si está aquí. La esto.
La caja de coles chinas, estas. Coles masticadoras chinas. Pues... ¡Rebelio! Creo que está ahí atrás. A ver... Ya están todas las cartas de coles masticadoras chinas. Más vale que vaya a ver al amigo del señor Thistlewood a Felcroft. Vale, pues sí. Vale, vamos a ver. Se lo tenemos que entregar. Bueno, estábamos cerca. Pero bueno, vamos viajando rápido y ya está. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Vale, vamos a entregárselas. Y ya hemos hecho la misión secundaria. ¿Tienes la entrega especial de mi querido amigo Eddie? Sí. Hola, señor NDI. Me envía Eddie Thistlewood. Sí, me dijo que vendrías. Sí, te lo acabo de decir. ¿Tienes las coles masticadoras chinas? Sí. Las tengo justo aquí. Maravilloso. Esto contribuirá mucho a proteger la aldea de los seguidores de Ranrock. La misma maldición que, seguramente, los detuvo en primer lugar junto con la banda de Rookwood. Felcroft está en deuda contigo y con Eddie. Gracias por vuestra ayuda. De nada. ¿Qué tiene a la venta? Vamos a ver. ¿Este que vende? Por fin llegan refuerzos. Ah, mira. Espero que sea suficiente para detener a los duendes. Voy a comprar de todo porque así me evito un poco. No dudes en volver. Y aquí pues a vender todo lo que no me sube. Este también. Este también. Este también. Muy bien. Vale, todo fuera. Vale, pues ya está. Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí. Muy bien, ya tenemos aquí. La hemos comprado. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar. Ha sido un gusto estar con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado los que habéis estado. Los que no y a lo mejor vean el vídeo en diferido, pues os invito a que al próximo directo me acompañéis. Y bueno, vamos a estar ahora viéndonos más a menudo. Vamos a empezar a hacer muchos directitos. Y nada, muchísimas gracias por estar. Hombre, buenas, avestruz. Pues nada, aquí estamos en el directo. Me estaba... Por no llegar temprano, no pasa nada. La cuestión es que ya me estaba un poquito, pues eso, despidiendo porque mañana pues trabajamos y quería pues compartir con todos vosotros esta aventura que estamos. Sí, la verdad es que he llegado al final. A ver, voy a empezar a hacer ahora bastantes directitos. Tampoco voy a coger un horario un poco fijo, porque como también mis horarios de trabajo son cambiantes, entonces conforme pueda iré haciendo directos. He estado aquí, pues eso, unas 2 horitas y cuarto. Me gustaría estar más, pero el trabajo es el trabajo y de momento pues tengo que ir. Y nada, pues eso, de todas maneras te agradezco mucho el interés y el eso de poder llegar al directo. La verdad es que me sale muy mal, pero sí que es cierto que, pues eso, me tengo que ir. Pero bueno, un saludo muy grande a los que habéis estado. Hidras, Carol Chu, BlackNeo87, Avestruz, que aunque hayas llegado. Muy bien, muchas gracias Avestruz, sí. Es lo que hay que ir día a día, porque así luego pues tenemos aquí... Aquí podemos estar para pasar un buen rato. Pues sí, en el siguiente directo, a ver si puedes estar y nos saludamos y podemos disfrutar juntos de lo que vaya poniendo. Y ya te digo que ahora es con el juego Legacy, pero lo juego luego pues más adelante también con el Atomic Heart, que lo llevo también adelantado, y algunas cositas que van saliendo nuevas. Pues nada, sin más, agradeceros a todos el haber estado aquí conmigo y nada, nos vemos en el próximo directo. Hasta pronto, chao.